días a todos y a todas. Agradecer antemano a Marta, que ha hecho limpieza en, aquí no lo veis, aquí tengo todas las etiquetillas, todos los banners, ¿vale? Ha hecho limpieza y me lo ha dejado más recogido, ¿vale? Más llevadero, ¿vale? Ante todo, muchas gracias, Marta, por eso. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy, después de la cata de queso de la semana pasada, hablando, pues yo creo que fue con Marta incluso, yo creo que lo dijo ella por algún tuit de patata, algo así, algo salió, y le dije, digo, oye, hacemos una cata de patatas. Y he ido esta mañana, ya sabéis que yo suelo esperar hasta el último momento para coger todo. Entonces, he cogido unas patatas de bolsa, ¿vale? Y hay una de ellas que hace trimpis, ¿vale? Una de ellas hace trimpis, lo vamos a ver, ¿vale? Son tres tipos, ya sabéis, suelo hacer tres tipos. Vamos, he cogido tres bolsas. Son dos de Cantabria y la que hace trimpis no. No es de Cantabria, ¿vale? Pero la que hace trimpis la tenía ganas yo de llevar a algún programa. Y ha dado la casualidad que esta cata de patatas, la he agarrado y ha venido. Son patatas sin sabores extraños, ni de huevo frito, ni de Tex-Mex, ni picantes, ni esta es la culpable, ¿vale? La culpable de que esté todo el banner más recogiditos y demás. Y patatas. Ya os digo, mira, yo no las he probado. Esta que dices tú, Marta, no las he probado, ¿vale? No las he probado y creo que no las voy a probar, ¿vale? Porque me da bastante reparo. Me da bastante reparo, así que no las voy a probar. Salvo que me digáis vosotros, oye, prueba las que más asco, ¿vale? Las que menos te gusten para opinar. Vale, en ese caso lo haré. Pero de momento más tengo, ya os digo, son patatas, aceite y sal. Sí, os digo, sí quiero hacer dos catas de patatas. ¿Por qué? Porque cogiendo las patatas, ninguna lleva aceite de girasol. Perdón, ninguna lleva aceite de oliva. Ninguna lleva aceite de oliva. Son las tres de girasol, ¿vale? Y hay una que es girasol y maíz, no pone el porcentaje, ¿vale? Son aceites vegetales. Saben a huevo, ¿vale? Pues igual algún día hago una cata. Yo es que siempre digo, igual hago una cata de no sé qué, al final acabo improvisando y las catas que digo rara vez, salvo que sean de queso, que esas siempre las cumplo, ¿vale? Y otra de tomates que me he comprometido, porque bueno, luego os contaré la historia de los tomates. Pero la de huevos que no sé cómo lo. Primero, antes de comerla, si hago una cata, leeré la etiqueta porque igual me da miedo solo de lo que pone. Yo os digo, son patatas fritas, patatas, aceite y sal. No todas llevan sal. Hay una de ellas, vale, una de Cantabria, que ahora, si queréis, empezamos por ella, que no tiene sal añadida. Lo que sí quiero matizar, bueno, cuando ahora lo veamos, es que esa sal aparece entremillada. No lo aclaran. Vale, entonces no entiendo por qué unas patatas de bolsa dan pie a trimpis, como esta que vamos a ver, y a ocultar porcentajes y demás. En unas patatas de bolsa. ¿Vale? Así que vamos a empezar por la última, la de las trimpis, ¿vale? Y así veréis por qué tienen trimpis. Esta. Vale, no sé si se ve aquí, ¿vale? Patatas el cántabro. No, son, aviso, son menos la de las trimpis, que ya las conocía. Son patatas cántabras que no he probado, ¿vale? Esta pone sin sal añadida. Y esta es la que pone entrecomillada. No se ve porque. No. Bueno, sí, mira. Mira. ¿Ves? Como aquí hay unas comillas. No tiene ningún sentido. Buenos mediodías, un clásico, patatas de bolsa. Luego os digo recetas que se pueden hacer porque son una locura. Viene entrecomillada, no entiendo por qué. Son unas patatas, dame un segundo, porque son de Prezanes, ¿vale? No las conozco, ¿vale? El cántabro. A ver, a simple vista son unas patatas, ¿vale? No hay nada que reseñar en el envoltorio. Sí está, sí, a ver, sí, visualmente te puede llamar la atención. La fritura, el tamaño de la patata, el color, ¿vale? Tiene muy buena pinta, ¿vale? Voy a abrirlo con tijera porque si lo abro en plan destroyer,
Mira, tengo aquí yo patatas para comer. Yo encima no soy muy de snacks de estos. El olor, patata frita, churruscadita. El olor. No es un olor que dé pie a interpretaciones raras, ¿sí? ¿Vale? Color. Buen color, ¿vale? Mira, esas de las bayucas, no las quería haberlas cogido para la cata, pero dije, están muy en boca. Quiero decir, son muy conocidas, que seguramente en la siguiente cata que haga, imagino, si alguien lo sabe, las bayucas están fritas en aceite de oliva, porque si es así, la siguiente cata que hago son de patatas en aceite de oliva y las incluyo. ¿Vale? No, imagino que sí, pero no lo sé. La ventaja que dan los aceites vegetales, que pueden tolerar temperaturas más altas que el aceite de oliva. El aceite de oliva, cuando se humea, libera unas sustancias que creo recordar que se llama acrilamida, ¿vale? Que no es nada, nada beneficiosa para el cuerpo. Entonces, el aceite vegetal te permite, tiene un rango de temperaturas más alto, ¿vale? Más amplio, quiero decir, y sobre todo hacia arriba, ¿vale? Temperaturas altas. Huelen bastante bien, ¿vale? Que ya diréis, ¿qué cata de patatas, qué misterio tiene? No es comerlo porque sí, quiero decir, o están buenas o no, nos podemos poner muy tiquismiquis. Y una de las cosas que nos podemos poner muy tiquismiquis es con cómo se te quedan las manos cuando están fritas. ¿Cuántas patatas habéis comido vosotros que se os quedan las manos que parece que habéis, ¿me entendéis? Que se quedan ahí completamente brillantes y húmedas del aceite. Eso no mola, ¿vale? Esta patata está muy bien frita, ¿vale? Muy bien frita. No lo vais a ver, pero tiene toda la capa, ¿vale? Tiene una. Permitidme, esto va a ser un poco tiquismiquis, ¿vale? Pero tiene una granulometría, ¿vale? Esos puntillitos que tienen, ¿vale? Está muy bien frita. No tiene ni gota de. Es que hay algunas patatas que son de chorreo, o sea, que tiene más salsa y más grasa que los mejillones en lata, ¿vale? O sea, estas están. Las acabo de abrir, ¿vale? O sea, las delante de vosotros. El olor no es. Estas son las que no tienen sal. Se nota que no tiene sal. Tiene menos sabor. Ojo, menos sabor en comparación con la sal que llevan otras patatas. No quiere decir que estén sosas de que no sepan. Están logradas, ¿vale? No son de esas patatas que te dejan un retrogusto a aceite, ¿vale? O a sal. Que al final lo que haces es las comes por inercia porque tiene tanta sal. Empiezas a buenos días, mediodías, que empiezan a empiezas a beber agua o lo que sea, ¿vale? Es que no es fácil, sobre todo el corte, el tipo de aceite, ¿vale? Estas, o sea, mira, estas no te las pondrían en un bar para picoteo, pues no tienen sal, ¿vale? Sí, claro, para freír tienes que saber si son jóvenes o son viejas, qué tipo de variedad, 50.000 historias. O sea, tienes que dar alguna patata que tolere fritura, que no libere mucho agua para que no te rebaje la temperatura del aceite y en vez de freír te las poche, ahí, que luego toleren bien, que no pierdan sabores, propiedades de sabor por haberlas frito y haberlas dejado, ¿sabes? Estas están, ¿vale? Mira, yo no soy muy de snacks, ¿vale? Y yo entiendo que haya gente que les gusten estos tipos, yo que sé, Doritos y demás, que tienen una de los Tex-Mex que te vuelven la boca loca, ¿vale? Que tiene esta cantidad de picantes y de sabores que luego encima te están repitiendo toda la tarde, ¿sabes? Siempre aparecen matices, independientemente de lo que hayas comido después, aparece por ahí en boca. Son patatas, ¿vale? Estas. Lo del sin sal en la vida está logrado. O sea, quiero decir, han dado una patata buena. Y lo que os decía, en un bar no van a poner esto. Pues no, no tiene sal. No te incita a tomarte una caña, ¿vale? Para patatas. Pero están buenas. Están muy buenas. Están muy bien fritas. No tienen ese sabor a demasiado frito, que es un tostado pues como todo torrefacto, que se adentra mucho en el margen de lo que es el amargor del quemado, pues como un ajo o una almendra cuando se te fríe, cuando la fríes demasiado, etcétera.
Esta está bastante guay. Y el precio. Andan todas por el euro 40, una cosa así, ¿vale? Más o menos. El euro 40, ahora mismo no recuerdo, pero más o menos por ahí andan, ¿vale? Una media. Céntimo arriba, céntimo abajo, pero vamos a poner un euro 40 como media. Estas están bastante bien, ¿vale? Yo os digo, Cantabria, no las conocía. Y pues me he dado cuenta que hay un mogollón de patatas que se hacen en Cantabria, ¿vale? Y no lo sabía. Es que el problema que tenemos, no, no problema, digamos que lo que llevamos arrastrado a la hora de comer son unos snacks, sobre todo, muy, muy, muy saturados. Es que estaban al lado. Pues mira, lo anoto. Estaban justo al lado de estas y las cogí naturales porque quería hacer una cata de patatas al natural. Lo que os decía, estamos acostumbrados a snacks tremendamente fuertes de sabor, picantes, salados. Estas patatas a huevo que ha dicho Marta que saben a huevo, que comes una y ya la boca se dice que hasta aquí. Entonces estamos acostumbrados a un rango de sabores muy, muy especiado, muy salado. Entonces das con una patata que es buena, que no tiene sal añadida y que está buena. Y digamos que hasta que tu boca se hace a la idea de que tiene que saborear algo con menos sal, rechina un poco. Pero están muy buenas, ¿eh? Nada. Estas son las segundas. ¿Vale? Mira, hablando de Mandela, hablando de tal, aquí las tenemos. ¿Vale? Repito, no las conozco. Es una fábrica que lleva, por lo visto, desde 1964. Ni pajolera idea, ¿vale? Por lo visto, estas tienen fans aquí, porque ya son dos personas que las acaban de nombrar. Y estas prometen. Entonces, no, no las conozco, ¿vale? Estas sí tienen. Es aceite refinado de girasol, ¿vale? Pues, vale, pues mira, acaban de aparecer. Aceite de refinado de girasol. Y hablando del aceite, esta, ¿vale? Esta es la que tiene. Vale, está también aceite refinado de girasol. Pues las voy a catar ahora, las vamos a catar ahora, ¿vale? Visualmente es una patata más pequeña, ¿vale? Es un poquillo más irregular que la patata del cántabro, ¿vale? Un poquito más oscura, ¿vale? Yo os digo que estas patatas, yo aprendí a comerlas hace años, bueno, aprendí las patatas fritas, a mí me enseñaron a comerlas con bocartes y con mejillones en escabeche, no mezclado. ¿Vale? Unas patatas con bucartes y otras con mejillones. Y tremendo, ¿eh? Picoteo. O sea, tremendo. ¿Vale? Vamos a abrirla. Ahí. Tiene un olor distinto, ¿vale? A lo que es el cántabro. ¿Vale? Sí huele menos a patata. No sé si por el tipo de... Huele menos a patata. Huele más a aceite. Huele más a aceite. A ver, lo que os comentaba antes de la granulometría, que simplemente ver la superficie de la patata y ver si tiene puntitos y demás de fritura y demás, es muy parecida, ¿vale? Son patatas más pequeñas. Huele más a aceite que a patata. Tiene, claro, esta patata. Muchos, el mezclar salado con chocolate, en este caso patatas, no es nada descabellado. Probar un día comer chocolate que os guste, una onza, le echáis un poquito de sal por encima. Le dejáis 10-15 segundos y lo metéis en la boca y sin morder, lo dejáis en la boca que vaya fundiéndose. Ya me contáis. Son patatas peligrosas en el sentido de que tienen ese saborcillo a sal y a aceite. Y el frito de la patata que gusta. No es un, ya os digo, o sea, no es un olor a patata tan identificativo de patata como el cántaro, ¿vale? Pero bien frito, sí se quedan las manos un pelín, ¿vale? Aceitosas, pero bueno, es normal, ¿vale? Están fritas en aceite. No están ni deshidratadas ni horneadas. Pollo aquí con las patatas. Oye, pollo con tomate, qué bueno.
son, estas sí te las pondrían en un bar por la combinación de sal y aceite de la boca, ¿vale? Se nota, tampoco tiene muchísima sal, ¿vale? No están saladas, que las hay. Que hay snacks, sobre todo estos que tienen especias y demás, que te duele hasta la comisura de los labios. Están equilibradas, no tienen un elevado punto de sal, ¿vale? Ya os digo, sale a granulometría, está bien frita, no están quemadas, no hay ninguna que veas en bolsa que está, de estas que son negras o que tienen, vamos, yo al menos no me he encontrado ninguna, estoy mirando la bolsa ahora, ¿vale? Y hay alguna que tiene un borde un poquillo más tostado, pero bueno, es que es normal, quiero decir, en la superficie que más en contacto está con el aceite de freír y a la hora de remover y de sacar, pues igual es la parte que se queda 2 segundos más y esos 2 segundos se tuesta, pero no están amargas. No quema. No repiten. No tienen ese sabor a aceite. Imagino que también la sal y el aceite, pues la sal añadida hace, bueno, que tengan esa característica, ¿no? El punto de sal, la grasa, aceite que tienen, ¿vale? La verdad es que están bastante bien. Aún así, voy a hacer una cosa, voy a coger el cántabro ahora. Después de haber comido la de Santos Moreno, esta del cántabro. Sabe más a patata. Pero las dos están geniales, ¿eh? O sea, la calidad de la patata, a mí me parece una buena patata. Sabe a patata, la de Santos Moreno, lo que tiene es esa sal añadida, lo que hace es aportarle más sabor. Y ya os digo, no es una sal que ponga la patata salada, en ningún caso, ¿eh? En ningún caso. Es una patata más para tomar algo. ¿Vale? Porque te va a incitar a beber. ¿Vale? La otra es más de comer tranquilo. ¿Vale? Me refiero, no es. No sé si me entendéis. Una va bien con bebida, la de Santos Moreno, porque tiene sal y tal. La otra es más comer de tranqui, porque no te va a desecar dentro de lo que es. No te va a secar la boca. ¿Vale? Y la de Santos Moreno, que tiene sal, en ningún momento está salada. ¿Vale? Y a continuación, os voy a enseñar la que hace Drimpis. ¿Vale? Esta hace Drimpis. ¿Vale? Santa Ana, esta no sé ni dónde es. Me dais un segundo y lo encuentro. Bueno, un segundo. Ahora igual me he tirado 16 meses. Vale, es de Vitoria. Bueno, de Vitoria. Estas hacen trampis. Hacen trimpis, perdón. Y os voy a explicar por qué. ¿Vale? Son de Vitoria. Por lo visto son de Vitoria. Y no sé si las. En Vitoria y Portugal tienen dos. Aquí quería yo llegar. Aquí quería yo llegar. ¿Veis esto? ¿Vale? Una bolsa de patatas. ¿Vale? La abro delante de vosotros, ¿vale? ¿Veis las patatas? ¿Qué le pasa a mi mano? ¿No se pone amarilla? ¿No veis la diferencia? Mirad la patata que cojo, el color, ¿vale? A ver, aquí. Aquí. ¿Veis el color? Mirad la diferencia. Mira. Fosforita. Pálida. El plástico es amarillo. Mirad. ¿Veis mi mano? Mirad aquí el color, ¿vale? Parece que tengo hepatitis, tengo un problema en el hígado y me tiño de amarillo. ¿Veis? El plástico es amarillo. Mirad qué diferencia de color. Siendo la misma patata. ¿Vale? La acabo de sacar. Mirad. ¿Vale? Estas son las que hacen trimpis. ¿Vale? Tiene más a aceite. Ahora lo vamos a ver. Estas son las que hacen trimpis porque
No es un color natural, quiero decir, o sea, la acabo de sacar, que vale, es que fijéis, ¿vale? Color, la acabo de sacar de la bolsa, no se puede degradar, quiero decir, el plástico es amarillo, entonces veis las patatas tremendamente amarillas, porque lo que estáis viendo amarillo es el plástico, no la patata. Tiene un sabor. No, estas patatas no son cantadas, Mandela, estas son de Vitoria, creo que es. Tiene dos delegaciones, en Vitoria o en Portugal, lo he visto en la fábrica esta. Estas de PepsiCo, ¿vale? Pepsi. No sé si son independientes, si tienen algo que ver o demás. Son de Vitoria y luego también hay otra fábrica, por lo visto, en Portugal. Vamos. Por algún lado, por otro, Pepsi anda detrás. El olor. Es un olor raro. ¿Vale? No, o sea, no tiene nada que ver que esto que hagan trimpis para decir si hacen trimpis las patatas están buenas, digo que están buenas, pero aquí huelen raro. ¿Vale? No huelen a cierta patata, nada, Mandela, te lo pasa a cualquiera. El olor es raro. ¿Vale? No sé qué patata es, de qué variedad o qué las hacen. Es completamente distinta a las anteriores. Se deshace en la boca, se hace como una pequeña pasta. Tiene más humedad. La granulometría es completamente distinta. La otra es como mucho más tupida. Aquí hay huevitos, grandes y pequeños, más irregulares. Menos sabor. Es como una especie de. Se hace como una especie de pasta. Imagino por la fécula de la patata. Son acartonadas, se hace como una especie de. Ya os digo, o sea, no son tan crujientes. O sea, hay un. El sonido cambia, pero es porque tiene más humedad. No me convence. A ver, no me convence. Opinión personal. Yo estas las he comido. Vale, hace años que no las comía, pero las comía de muchos años, las probaba de vez en cuando. Y no. Tiene ese. La textura rara que dice Marta. Es como. Se hace como una especie de pasta. Vale, las otras crujen, comes, desaparecen. Están, crujen. Comes y se queda ahí como una especie de de pasta muy finita, ¿vale? Y no llega a ser revenida, porque no es revenida, no me atrevo a decir que sea patata revenida. Pero al final de morder, hace como una resistencia, ¿vale? No es como está muy frita que muerdes y crack, sino que esta le cuesta, ¿sabes? Le cuesta el romperse. Sí, no, vale. Pero ya os digo, o sea, no es una patata. Y ya, bueno, si ya decimos lo de las trimpies del color, ya apaga y vámonos. Quiero decir, en serio, esto cuela. Quiero decir, teñirte esto de color picas. A picas una vez que las compras, quiero decir. Quiero decir, lo que usas es una patata amarilla. A eso, mira, esto es. Esto es. Se queda ahí como una especie de pasta de papiro, ¿vale? Lo digo, o sea. Es que él la tenía ganas, por eso, o sea, quería traerla aquí, porque eso para que vierais el. Es que. Vale. Es tremendo, ¿vale? Si tengo que escoger ganador, para mí, de esta cata. A mí me ha molado mucho esta, ¿vale? Porque no tiene sal, sabe a patata, está bien frita, no está grasienta, no repite, no tiene sabores demasiado torrefactos, ¿vale? Está bastante equilibrado. No quiere decir, ¿vale? Que esta de Santos Moreno sea mala. Esta patata está buena. Tiene un punto de sal muy correcto. No está salada, ¿vale? Pero sí me llama la atención la otra, que no teniendo sal, podía jugar, digamos, con cierta desventaja, pues por el tema de sabor y demás. Y lo hace muy guay.
Esta le vamos a dar el premio al Trimpis, ¿vale? A Trimpisi, ¿vale? Porque. Y encima es que es eso, es que tiene una textura que no. Pues este de ajillo que dices del cántabro, ya les. Con chorizo, yo esas no las he visto. Es que manía con hacer cosas tan raras con las patatas. Cada uno come lo que quiere, también es verdad. Mira, al principio hemos estado hablando, no las he probado. Y Marta dijo que sabían muchísimo a huevo. O sea, estarán saturadísimas. No sé cómo lo harán, ¿vale? Ya me habéis entrado con la duda. Ya tendré que ir a hacer fotos al supermercado, las etiquetas, y cogeré una. Ahora no, porque tengo aquí 3 bolsas, que no me las voy a comer. Ya veré cómo los hago. Hombre, sí, depende. Yo es que no me acuerdo cuál es. No, espera, depende de la marca. Quiere decir que hay más patatas fritas que aparte de una marca que no recuerdo. Yo solo he visto una que tenga huevo, sabor huevo frito. Hay más. Siguen atentando contra la humanidad, haciendo más patatas de esas. Ya os digo, y estas patatas van geniales con boquerones, con mejillones en escabeche, ¿vale? Con algo picante van muy guay. Y estas patatas, yo he hecho tortillas, ¿vale? Bates 3 o 4 huevos, ¿vale? Los bates bien, metes un puñado de patatas, ¿vale? O puño y medio en función, que empapen un pelín, tampoco mucho, ¿vale? Que empapen un pelín, que sé que pierdan volumen para que sea más fácil trabajarlo. Y es, calentáis una sartén, metéis, echáis, quiero decir, deis la vuelta rápido porque solo se tiene que cuajar el huevo, la patata está frita, vuelta y vuelta casi, y coja el color del huevo. No he probado ninguna de esas patatas raras. De pollo al limón, me vais a hacer que haga una cata de patatas raras. ¿Queréis que haga una cata de patatas raras? Pues sí que. Los que queréis que haga una cata de patatas raras, contestar ahora en el chat sí. Y si hay alguien que quiere, ya, sí, no. Si es que, ¿sabe lo que pasa? Que la culpa es mía por preguntar. Porque os gusta el salseo. Y de mojit, perdona. Esto es cierto. ¿Alguien me lo puede. ¿Ves? ¿Ves? Si es que no. La culpa es mía por preguntar. Porque si no digo nada, pues pasa. Pero me pasa a mí por decir, esto es como cuando el profe le dice a los niños pequeños, oye, ¿queréis media hora más de recreo? Pues esto es igual. Es como van a decir los niños que no. Pues tengo que hacer la semana que viene pata, cata. Uy, pata. Uf, cata de patatas raras. Me lo ponéis muy complicado. Vale. Como se me van a olvidar cuáles son. Si alguien está por aquí, alguien que tenga Twitter, porque yo suelo estar más por mi Twitter, ¿vale? Que por otro tipo de redes. Entonces, me vale que alguien me diga por Twitter de cuáles son las patatas tres. ¿Vale? Vamos a hacer tres. Tres variedades de patatas raras para catar la semana que viene. Las que sean. Yo las busco. Me da igual, independientemente del supermercado de la marca, esta vez. Hacemos cata de patatas raras. Vale, pues me mandáis por Twitter. Yo creo que con tres. Vamos a hacerlo tres. Tres patatas raras, ¿vale? Creo que la de huevo frito seguramente venga porque, bueno, curiosidad, la de pollo al ajillo, la de mojito, o sea, yo lo de mojito no lo entiendo. Espera. Hay patatas sabor berberecho, líder. Esto es broma. ¿Cómo va a haber patatas sabor berberecho? Me estáis tocando las palmas de una manera. ¿Cómo? Pero no puede existir patata con sabor berberecho. O sea, eso no. Ay, me está de la. Sí, o sea, el Lidl. No, no. Vale. Vale. Pues eso, recordadme por. Porque se me va a ir la almendra. Recordadme por Twitter las patatas que queréis que haga la cata la semana que viene. Voy a comprar bicarbonato o algo, o sal de frutas, porque veo que la semana que viene. La semana que viene tendré agua por aquí al lado, una botellita o algo. Porque va a ser brutal. Claro, la semana que viene con esa cata de patatas tendremos que ver qué los ingredientes tiene, porque los ingredientes pueden ser tela. Eso sí que vamos a tenerlo en cuenta. Entonces, el ranking de hoy va a ser las patatas, el cántabro, porque no tiene sal y tiene muy buen punto de sal. No, perdón, no tiene sal y tiene muy buen punto de sabor. Santos Moreno, porque no tiene sal, pero está muy correcta y no es grasienta. Y el premio Trimpis, no tengo vergüenza, es pongo el plástico amarillo, ¿vale? Vendo las patatas con plástico amarillo para vender patatas, ¿vale? Nadie le chirría esto, en serio. O sea, sigue funcionando. O sea, compramos patatas porque el plástico es amarillo.
Mira, esta es una mezcla muy buena, sobre todo en esa cacahuetes con chile y lima, toda lo que es la cocina sudamericana, centroamericana, sobre todo sudamericana y asiática, les gusta mucho ese tipo de mezclas. Esto que estás comiendo con pollo, está tremendo, ya te digo. O sea, y con... Hay un guiso de cangrejos, el chili crab, ¿vale? Igual los cacahuetes no iría mucho, pero el chili y la lima le va a generar a ese guiso de cangrejos. Pero esto que estás comiendo con pollo o con cerdo, ¡buah! Espera, me va a ir, o sea, vale. Pues hacemos eso por Twitter, y me da igual quién sea. Si quieres ser tú, Marta, o quien sea, o varias, si, no pasa nada. Tres variedades de patatas raras. Me decís, yo las cojo y la semana que viene en el programa las catamos. Ranking hoy, cántabras por un lado, trimpis por otro. A gusto de cada uno las coméis y ya está, ¿no? Pero digo, o sea, a mí la de las trimpis, la de Santana que vende patatas por el plástico amarillo, me fascina. Lo dicho, o sea, me voy preparando la semana que viene para la cata. Vale. Madre mía. Yo me he quedado loco con la de los berberechos y mojito. No entiendo, o sea, que algo se pueda hacer no implica que tenga que hacerse. Vale. Este es el caso de las patatas. Si tú puedes hacer patatas sabores, no tienes por qué hacerlas, por el mero hecho de poder hacerlas. Vale. Pues hasta aquí el programa de hoy. Y lo decía antes, os lo he dicho, lo del tomate. El sábado pasado estuve haciendo un sun cooking en Bezana. Me invitaron a cocinar ahí improvisadamente un par de platos y demás, basándome en el tomate. Y seguramente tendremos para, no sabemos qué día, porque estoy hablando con Pablo, porque tiene que ir al País Vasco a por un tomate, porque igual podemos hacer una cata de súper tomates, ¿vale? Entre ellos igual el que ganó el concurso, ¿vale? La Rechavaleta, es de ahí, los tomates, ¿vale? Y agradecer a Pablo y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana el invitarme, me lo pasé genial. O sea, y conocí gente, estuve hablando pues la idea mía era improvisar, ¿vale? En función de lo que había en los puestos, pues yo preparé un par de recetas, ¿vale? Sofrito bueno con chistorra para unos mejillones y un stick tartar, un tomate aliñado, como si fuese pues con soja, sal, pimienta, ¿vale? Como el stick tartar que se prepara carne, pero en vez de carne lo hice con tomate. Creo que era tomate de Bioño, si no recuerdo mal. Y era un tomate espectacular porque apenas tenía semillas. O sea, mi intención era limpiar de semillas el tomate para obtener solo la carne, ¿vale? Y apenas tenía agua ni semillas, era carne y estaba muy jugoso. Y entonces, buscando ingredientes para las recetas improvisadas, me encontré con la gente de Salsasón, ¿vale? Que es una señora con su marido y con sus hijas, ¿vale? Que hacen mermeladas, cabello de ángel, sofritos picantes y dulces y tremendo. Salsasón, ¿vale? Son de aquí de Cantabria. Si estáis interesados, creo que subí un Twitter hace tiempo, pero a quien esté interesado por lo que sea, le mando el contacto con la tarjeta y demás. Merece mucho la pena los productos que tiene. Estuve hablando con ella. Con la encargada estaba la hija, estuve hablando con ella y era una señora encantadora, ¿vale? No paran de trabajar y tienen muy buenos productos, ¿vale? Y sobre todo se les ve que les gusta lo que hace, ¿vale? El contacto personal fue muy bueno. Y no me puedo, no, o sea, no puedo dejar de hablar de la feria sin agradecer a la Brañuca de Vejes que me trataran como un rey. ¿Vale? Porque fue llegar allí a hablar con ellos y me empezaron a dar queso, ¿vale? Y me dieron un queso que tenía 3 años, ¿vale? Un queso de vaca de 3 años, que no estaba duro, es que se podía comer con cuchara, ¿vale? Era un queso que tendría este grosor, ¿vale? Y de hecho es que se sacaba con cuchara, ¿vale? Era como, sí, no, a mí es que, de hecho estoy intentando ir. Está complicado buscar entrada para la Feria Mundial del Queso en noviembre en Oviedo, ¿vale? Porque quiero ir no solo para comer queso, ¿no? Sino porque ahí creo que puede haber. Tengo en mente algunas ideas que quiero hacer
Y sí me gustaría conocer sobre todo gente, productores de España y quesos del mundo, pero no solo por comer queso, porque sí, es una feria mundial. Estoy intentando conseguir entradas. No está muy fácil porque están agotando, pero bueno, igual estaré al tanto y demás. Y si quiero ir, porque puede ser, son, no sé si serán 4.000 quesos. No os engaño, igual son 4.000 quesos. Son 3 días, por eso necesito ir los 3 días, no solo para comer queso, porque bueno, comer queso puedes comer queso cuando quieras, pero sí hablar con gente, contacto, desarrollar alguna idea, porque quiero desarrollar alguna idea con mis clases online y demás, más focalizado en el universo del queso, ¿vale? Entonces fui, repito, estaba ahí el puesto, estaba ahí el tío de Tomás. Tomás es el chaval que lo lleva, estaba su tío, que no me acuerdo cómo se llama. Soy un desastre para los nombres. Y no me soltaba. Me empezó a dar quesos. A probar. Prueba este. Tenía, ya os digo, el queso este que tenía 3 años y era igual de cremoso que un helado recién hecho. Era exageradamente bueno. Bueno, de hecho, después de eso cooking bajé y ya apenas les quedaban. Entonces, agradecer a la Brañuca de Vejes el que me trataran como a cuerpo de rey. Dale, yo en cuanto pueda, seguramente en Samadeo suban. Y vamos, puedo por mi parte lo que necesiten, solo tienen que pedírmelo, y si no puedo yo, ya me encargo de que lo que necesiten se faciliten o lo que necesiten, ¿vale? Pero aparte que es que son unos quesos tremendos, ¿vale? O sea, y están preparando otros que no puedo decir nada, porque bueno, no sé si lo puedo decir, entonces, pero no, no, son, hablé con, nunca había hablado con el, vamos a llamar, ¿vale? Con el tío de Tomás. Que era su tío, no me acuerdo el nombre, ¿vale? Pero estuvimos hablando, pues casi toda la mañana estuve hablando con él. Iba y venía y paraba a hablar con él. Estuvimos hablando y demás. Es un tío que sabe mucho y es una quesería que sabe mucho. Y saben tratar a la gente. Tomás fue el que yo contacté con él cuando salió el primer queso picón ecológico. Contacté con él para ver dónde podía yo comprar ese queso, porque lo quería probar aquí, dónde podría yo comprar queso en Reynosa, ¿vale? De su quesería, ese queso ecológico, y tuvo el detallazo de mandarme una cuña. Cuando digo una cuña es un quinto de queso, un quinto, ¿vale? De queso, me la mandó a casa para que lo probara, ¿vale? Yo solo os digo eso, así son, ¿vale? A mí, o sea, me tratan como a cuerpo de rey, ya os digo, si podéis probar ese queso es una locura. Entonces, por eso merecen este tipo de subcooking y demás, porque mereces, ya conoces productores, pues como el de Salsasón y el de la Brañuca de Vejes, había más, había un embutido de Valladolid, una chistorra que compré para el show cooking, que no me la querían cobrar, o sea, les parecía mal que yo los quisiera pagar, no me lo querían cobrar, al final tuve que hacer un engaño, tirar el dinero y salir corriendo rápido, ¿vale? Y merece mucho la pena ese tipo de ferias por todo lo que mueve. Entonces estoy intentando a ver si Pablo, si me consigue los tomates, hacemos un día una cata de los super tomates, ¿vale? Y la semana que viene, patatas ralas. Y ya os dejo, que os llevo 42 minutos dando la paliza, ¿vale? Y tendréis cosas que hacer, barra cosas que comer, ¿vale? Así que lo dicho, nos vemos la semana que viene. Me voy preparando para la cata, para las patatas raras, ¿vale? Y pasad buen finde, ¿vale? No os mojéis mucho, tened cuidado con los coches si vais con zonas de agua y todas estas cosas que se dicen. Pasad buen finde y nos vemos la semana que viene, gente. Cuidaos, chao.